Y mi vida, mi infancia, la pasé acá en el barrio Porvenir. Y bueno, y ahí vivía con mi papá y 9 hermanos. Trabajé de los 13 años hasta antes de irme al servicio militar. Todos los jóvenes de 18 años fuimos sorteados para hacer el servicio militar. Me llega una carta que yo tenía que presentarme al ejército. Escuchábamos que pasaban los aviones, los pucará que paseaban por ahí. Me dice un compañero, me parece que ahí están por pelear por Malvino. El 17 de marzo del 81 nos llaman a incorporación. Creo que éramos 1.200 soldados todos armados. Había tanques de guerra, había camiones anfibios. Pero no sabíamos dónde nos íbamos. Yo no sabía dónde nos íbamos. Ninguno. Y bueno, el rol de combate mío era preparador de mortero. Nunca ni conocí al mortero, yo no fui infante. Y fíjense que nuestros padres no tenían ni la menor idea que nosotros estábamos yendo allá. Y bueno, y ahí nos dice, muchachos, hoy tienen el orgullo de ir a tomar las Islas Malvinas. Hoy estamos en guerra. Fueron avanzando los tanques, nosotros al lado de los tanques, corriendo con nuestro armamento, fusil. Nosotros veíamos las ráfagas de la ametralladora que tiraban. Nosotros tomamos las islas y recuerdo a las 9 de la mañana izamos el pabellón argentino. Más o menos entre el 27 y 28 llegamos a Puerto Argentino. Cuando íbamos llegando para bajar, nos decíamos que estábamos en Malvinas. Me hicieron hacer las carpas, y bueno, justo me estaba haciendo como 100 la carpa para mi compañera. La última vez que yo lo vi a él fue en una reunión familiar en la casa de una tía mía en Buenos Aires. Sí, mi vieja dijo que cuando él vino la última vez, él sabía que se iba y se iba a la guerra. No sabía cuándo volvía. El 1 de mayo fue el primer ataque en Puerto Darwin, en Argentina. Cuando estábamos volviendo, aparecieron los Sir Harrier. Tembló la tierra, reventó, tumbaron, mataron. Ahí mataron los primeros oficiales de la Fuerza Aérea. Y nosotros veíamos la bala luminosa, por el soldado inglés no veía. Fue el primer momento que sentimos el miedo. Uno no quiere morir. Aguantaba el frío era impresionante, no se aguantaba el frío y el hambre fue lo peor que nos trató mal a nosotros. Y ahí nos tirotearon toda la noche, toda la noche nos tirotearon ahí. Pero siempre con el espíritu alto, como que estábamos defendiendo la patria. Y venía a tu posición y acostarse y pensar en los fideos de tu madre, eso, ¿viste? Se comió una descarga de ametralladora el cuerpo de él. Y ahí me agarró a mí las piernas al cruzar. Y bueno, y ahí estaba ya en ese momento estaba el comentario de que el jefe de regimiento iba a rendir las tropas porque no teníamos ninguna posibilidad ni apoyo. Mis tías vendieron alhajas, juntaban plata, les mandaban chocolate. Se ve que de eso no recibió nada, nada. Se bajó la bandera argentina y pusieron la inglesa. Y entonces sí, a cambio yo campo, se enteró mi mamá que yo estaba prisionero de guerra. Peor. Nos metieron en los camarotes a 4 soldados. De ahí nos llevaron a Uruguay, de Uruguay a Campo de Mayo. Mi papá siempre estuvo orgulloso de haber entregado un hijo a la patria. Él siempre
te arrancan tu hijo, te lo llevan para matarlo. Es una cosa que... Yo creo que lo peor de la guerra después fue la posguerra, porque nosotros entramos acá como perdedores. No tuvimos ayuda psicológica, no tuvimos nada. Gracias a Dios todavía estamos vivos para contar nuestras historias. Así nos fuimos formando y formamos el centro. Empezamos a buscar a los compañeros. Somos muy reconocidos por todos lados. Pero estas cosas se tienen que solucionar de otra manera, no con una guerra. Estamos bien organizados, tenemos una federación provincial, una nacional y una confederación. Estoy contento porque yo fui a defender mi bandera y mi tierra.